Hola, ¿qué tal? Ya estamos nuevamente por aquí, mi gallito y la cocina de Mimi. ¿Qué les parece si hacemos un rico pollo a limón con arroz a la mostaza? Para nuestro pollito vamos a necesitar, por supuesto, el limón, pimienta gorda, aquí, pimienta, no es esta la pimienta gorda, y pimienta negra, un poquito de comino y clavos. Aquí están adentro también mis clavitos. Solamente un clavo vamos a necesitar. Y ajo. Lo que vamos a hacer ahorita en el molcajete, vamos a moler las pimientas, el comino, el clavo y los ajos. Y vamos a sacar el jugo de limón. Yo voy a utilizar suficientes limones. Más o menos voy a hacer como que media tacita de este. Ajá, media taza de jugo de limón. Así que vamos a comenzar. Ya tengo aquí todas mis especies y las voy a empezar a moler. Ya que estén bien molidas, vamos a agregar los ajos. Así vamos a moler perfectamente los ajitos en el molcajete. Ese gallito les manda saludos. Ya vamos aquí exprimiendo el juguito. Hay que aprovechar las vacaciones y aprovechar a los hijos que nos. Ahora sí que vamos a poner a que nos ayuden. Así ellos nos aburren también y los integramos a las actividades del hogar. Agregarle sal a nuestra mezcla y vamos a incorporar todo. Vamos a tomar un poco de jugo de limón, muy poquito, y se lo vamos a agregar. Con ese suficiente, vamos a integrar todo, por favor. Bien, bien, bien integrado, porque con esto vamos a bañar nuestras piezas de pollo. A poner una cacerola con mantequilla. Vamos a dejar que se derrita bien. Ya que está lista nuestra mezcla, vamos a empezar a pasar nuestro pollito y lo vamos a ir pasando a la cacerola con mantequilla derretida y ya caliente para sellar el pollo. Vamos a ir agregándolo conforme lo vamos bañando perfectamente. Báñenlo bien, por favor, que se unte bien, bien, bien. Así vamos a hacer con el resto del pollo. Pusimos todo el pollo en la cacerola, vamos a dejar o a esperar más bien que se selle. Lo que vamos a hacer con el resto del jugo de limón, lo vamos a agregar al molcajete y vamos a agregarle también un poquito de agua. Ya le pusimos el jugo de limón, ahora vamos a agregarle otra parte igual de agua. Vamos a tratar que todos los condimentos que quedaron se despeguen y en cuanto se haya sellado nuestro pollito, vamos a agregarle esta mezcla a la cacerola. Así que vamos a reservar. Vamos a empezar el procedimiento también del arroz. Vamos a poner una cacerola con aceite para que se caliente y vamos a agregar nuestro arroz según la cantidad que vayamos a hacer. Yo solamente voy a hacer la medida de una taza. Ya mi arroz está seco. A mí me gusta normalmente lavarlo días anteriores y ponerlo a secar para cuando yo lo vaya a realizar ya sea más rápido la manera de dorarlo. A mi arroz le voy a agregar cebolla y ajo. Vamos a agregárselo y vamos a menear. Vamos a menear y a esperarnos un ratito. Así vamos a ir para que se vaya dorando porque no lo vamos a dejar muy, muy dorado. Lo vamos a dorar como si fuera arroz blanco, nada más. Solamente un poco. De verdad les aconsejo eso, que laven su arroz y lo dejen secando, ya después lo guardan. Y el día que lo vayan a realizar, ya se dora más rápido porque ya no está mojado, ya no está húmedo.
Ya no tarda. Vamos a ir volteando el pollito. Aquí les aconsejo que le dejen la piel, por favor. Déjenle la pielecita. Yo aquí compré muslos que traen pegadito un poco de cadera. El huesito hace que esté más rico. Ustedes pueden elegir las piezas que quieran, ¿eh? Ya está listo nuestro arroz. Por cada taza de arroz le vamos a agregar 2 tazas de agua. Y si ven que le falta, solamente le van a agregar 1/2 taza más. En nuestra agua, en una taza de agua, vamos a agregarle mostaza. Vamos a agregarle 2 cucharadas soperas de mostaza y vamos a revolver. Vamos a agregarle la otra. Vamos a agregarle la otra. Yo solamente le agrego esto porque estoy haciendo una taza de arroz. Vamos a agregárselo. No importa que quede mostaza, ahorita se va a diluir al empezar a hervir. Vamos a menear para que se integre todo. Vamos a agregarle nuestra 2ª taza de agua. Si ven que, si ustedes quieren el sabor a mostaza más concentrado, pueden ponerle más. Yo solamente le puse 2 cucharadas soperas porque no me gusta así muy, muy concentrado. Pero hay gente que sí le encanta, entonces esto es al gusto de cada quien. Recuerden, yo solamente digo qué ingredientes lleva, ustedes deciden qué cantidades. Vamos a dejar que hierva para que le agreguemos un cubito Maggi y tapar nuestro arroz y que se cocine a fuego bajo. Pero ahorita vamos a dejarlo a fuego alto para que hierva y lo podamos tapar. Ya está bien sellado nuestro pollito, vamos a agregar la mezcla de limón. Vamos a agregarlo todo. Ahora sí, vamos a tapar a fuego bajo, por favor, para que se cosa a fuego bajo. Si ven, no es mucho el caldillo que se hizo y este se va a consumir. Pero ahorita el pollo va a hacer su propio jugo, entonces va a doblar el jugo, así que no le vayan a poner más agua, así como les mostré, por favor. Vamos a tapar y a fuego bajo. Yo le voy a agregar un rico pollo, ustedes pueden agregarle Nor Suiza en polvo, cubitos de caldo de pollo o simplemente sal. Ya la mostaza es lo que le va a dar en realidad el sabor con el ajo y la cebolla. Vamos a revolver y vamos a dejar que hierva un poquito más para probar de sal cómo quedó, si fue suficiente con ese cubito o le vamos a agregar sal. Ya cuando chequen que está bien de sabor, ahora sí le tapan y bajamos el fuego. Ya casi está nuestro arroz, ya le falta muy poquito, vamos a volver a taparlo. Ya se va cocinando nuestro pollito, pero quería mostrarles cómo hizo su propio jugo y ya se hizo más del que nosotros le agregamos. Pero vamos a seguir a fuego bajo y tapado para que se termine de cocer. Ya casi que vaya a estar el pollo, le vamos a destapar para que se empiece a consumir el exceso de jugo. Ya estuvo listo nuestro arroz, vamos a esperar a que esté listo el pollito para emplatar. Ya que sientamos el pollo un poco suave, no del todo cocido, vamos a destaparle y chequen, por favor, chequen si está bien de sal y vamos a subirle también al fuego para que se empiece a consumir el juguito que se hizo extra. Pues ya está listo nuestro pollito a limón. Como ven, casi se consumió en su totalidad el juguito. Es lo que necesitamos en este tipo de guisado. No queremos que quede casi nada. Ahora sí, vamos a emplatar para disfrutar de este delicioso guiso. Pollo a limón acompañado de arroz a la mostaza. Miren nada más qué delicia. Espero que se animen a hacer este rico pollito acompañado de este arroz. Quedó muy, muy poco jugo
y ese lo vamos a ocupar para bañar el pollo. No necesitamos que quede inundado el plato de este juguito, puesto el pollo ya absorbió todo el sabor de limón. En cuanto se lo empiecen a comer, ustedes lo van a notar. Anímense a hacer esta rica receta. La cocina de Mimi les agradece que sigan entrando a este su canal.